guagua, le prometieron a algunos choferes de los que están a pie, que no están trabajando, de darle 10,50,000 pesos y 25,000 pesos los ayudantes. Nosotros cuidamos, está bien, que estaba bien, para no forzarlo, pero el derecho a la casa, porque nosotros trabajamos muchísimo para pagar esta casa. Está bien, ellos pusieron su vehículo, pero nosotros lo que queremos es que ellos nos den eso para que estén tranquilos. Y ese show no le cuadra a ellos. Todos los días ese escándalo, todos los días y todos los días. ¿Qué le dicen hasta el momento? No, supuestamente dice que lo van a dar hoy, pero vamos a ver lo que sucede. Supuestamente. Supuestamente, no lo han dado. No lo han dado, supuestamente. Andaron a decir. No, vamos a seguir la lucha. Así no lo vamos a seguir la lucha directa. En la lucha vamos a seguir. El problema ahora mismo lo tiene algunos dueños, como dos dueños, porque ellos son 11. Pero como algunos dos dueños no quieren ponerse de acuerdo, entonces los otros dicen que es fulano y fulano, que no quieren. Tú ves, pero que entonces es un lío para ellos, porque ellos son los que tienen su capital metido. Está bien que nosotros somos los choferes, pero que ellos tienen su capital, que eso es lo que ellos tienen que ver. Y a ellos no les cuadra todos los días el problema. El transporte está normal. Ya el transporte está normal. Ya usted sabe. Gracias, profesor. Estamos en una situación en la cual los choferes están haciendo vandalismo, exigiendo un derecho que ellos dicen que tienen de un 30% de la terminal, lo cual ellos no tienen ningún documento que lo aboguen, que ellos son dueños de eso ni propietarios de la terminal. Yéndose al programa de Ale diciendo que van a hacer huelga como si ellos fueran ITRAN. Aquí el único medio de parar el transporte hacia Santo Domingo es ITRAN. Ellos no son ITRAN para parar el transporte en San Francisco de Macorís. Así se fue en el programa ayer a decir que ellos iban a parar el transporte, que iban a hacer huelga, que iban a hacer esto. Si ellos tienen el derecho, es lo que tienen que exigirlo vía a la justicia, vía legal, yéndose a los tribunales, yéndose a la fiscalía y demostrar que ellos son dueños de esa propiedad. Lo cual los dueños no van de acuerdo con ese vandalismo que ellos están rompiendo cámaras, destruyendo la parada, largando piedras, alejando el cliente, el pasajero, lo tiene desasitiado, los mismos choferes con ese vandalismo. Lo cual todos estos dueños que están alrededor mío no están de acuerdo con eso. Si ellos tienen derecho, que vayan y lo exijan a la justicia por lo legal. ¿Qué es lo que ellos están exigiendo? Ellos exigen de que un 30% de la parada, lo cual eso se compró entre 18 dueños. En el 2005, en el 2006. El 17 de junio de 2006 se compró esa terminal, todos los dueños de la propiedad. ¿Son un incentivo que se da a diario de 50 pesos? Se le saca 50 pesos por guagua para ellos. Ellos se reparten al año 346 mil pesos para ellos. Todos los diciembre los reparten ellos. ¿Cómo aclara la situación entonces para que la población entienda? La población entiende que ellos están en un derecho que no ha adquirido, un derecho que no les pertenece, haciendo rebuses, haciendo varias cosas ahí que no son legales ni válida, lo cual ellos están actuando con chantajismo y terrorismo al cliente, al dueño, a todo el mundo, yéndose a la prensa, desmintiendo cosas que no son, hablando cosas que no son. Sé que ellos alegan algo que no es, como te envié la copia del título de terreno, donde los dueños, los que aparecen en el título, son los que pueden reclamar. A ellos se les reparte a fin de año lo que acumulan, eso uno. Entonces, lo que ellos deben de hacer es adquirir, ir a la justicia y alegar lo que ellos alegan. Y a fiscalía, ya ellos fueron a la fiscalía. La fiscal le dijo que ellos no tienen reclamo porque ellos no están en el título. Y el título está que son 18 dueños. Entre los 18 dueños ellos no están. Y ahí no están, no hay reclamo. Por eso ellos alegan venir a hacer show, a romper cámara, a empantar el pasajero, a tirarle pedrada, y eso no está, eso está mal. ¿Ellos serán sancionados entonces? Serán sancionados, todo el que ha hecho eso será sancionado y se le pondrá una querella.